Nunca pensé en que hubieran enfrentamientos violentos por varias razones. Primero, porque si en el momento en que suspende la ley no se hace desde el gobierno ninguna acción, cumplíamos exactamente el mandato que nos habían dado. Segundo, nuestras referencias eran claramente dos. La referencia del día del proceso de participación del 2014, del 9 de noviembre, en que cantidad de gente, me parece que no sé si unos 2 millones de personas, habían ido a votar sin ningún incidente y sin que hubiera pasado nada. Por tanto, esta era nuestra referencia. Y como ya hemos dicho antes, la cantidad de manifestaciones, concentraciones que había habido en Cataluña, en diversos puntos, en que siempre han sido cívicas y que, por tanto, para nada pensé en que podía haber ningún problema. Yo creo que la única variable imprevisible del día 1 de octubre es la actuación totalmente equívoca de algunos, y digo algunos, no de todos, de algunos miembros de los cuerpos de policía y de la Guardia Civil. A finales de año, las entidades sociales realizan un pacto por el referéndum, por tanto, teníamos la ampara del 80% de la ciudadanía. Iba transcurriendo el tiempo en que pensamos que podíamos hacer el referéndum hasta que se suspende la ley. A partir de aquel momento no materializamos ninguna acción ni gasto. Siempre había pensado, y en esto sí que quiero expresar mi pensamiento, que estábamos frente a un conflicto competencial jurídico y que, por tanto, llegaría un momento en que llegaríamos a un acuerdo y se podría desarrollar el referéndum. Siempre lo habíamos intuido y pensado de manera pactada y pacífica, evidentemente. Siempre, siempre hablábamos de tres palabras importantes: la palabra diálogo, la palabra negociación y la palabra pacto, y es como queríamos llevarlo y no salimos de estos términos.